bajar. ¡Bajen! ¡Salgan! No podemos dejar ni una huella. Tú, ata esas. Tú, aquellas. Voy a por más cuerdas. ¿Tíralas hecho? Los invitados no se han dormido. Imposible, he usado el gas más potente que teníamos. Inútiles. ¿Ustedes están ciegos o qué? Vayan arriba y bloqueen las puertas. Y ustedes dos, vénganse conmigo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unos 4 minutos. ¿4 minutos? Vamos a ver. Todo el mundo de pie. Con las manos arriba. ¿Están sordos? ¡Venga, todos de pie! ¡Venga! Pónganse de pie. Si quieren que no les pase nada, más le vale que no hagan ninguna tontería. Les voy a ser muy claro. El gas que hemos echado debería haberles hecho dormirse. No lo ha hecho. Por lo tanto, tenemos que recurrir a nuestro segundo plan. ¡Fuera explosivo! No sé qué ha ocurrido, señor. Seguro que revisamos todo antes de salir. ¡Inútil! ¡Ese intenta huir! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Ustedes dos, inmovilícenlo! ¿Ven lo que pasa cuando se va de listillo? Como alguien se mueva, no podrá contarlo. ¡Puede sentarse! ¡Vamos allá! ¡Ustedes vigilen! ¡Yo me encargo del emperador! ¡Rápido! ¡Casi no queda tiempo! ¡Este se está despertando! ¿Qué hago? ¡Golpéale! ¡Bien! ¿Qué hay dos? ¡Yo cubro por este lado! ¡Yo por este otro! ¡Vamos, señor! ¡Vale, vale! ¡Señor! ¡No podemos esperar! ¡Tenemos que irnos! No, Ciro. Vete tú. Yo creo que me quedo aquí. ¿Cómo? ¡Se ha vuelto loco! Lo he pensado mejor. ¡No puedo irme! ¿Pero por qué? ¿Y qué va a hacer ahora? Tendré que contarlo todo. ¡Venga, huye! ¡Aiko no puede verte! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí! ¡Rápido! Siempre caen los amigos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? No te preocupes, hermana. Lo he hecho todo yo. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿De qué estás hablando? Quería escapar y preparé todo esto para que pareciera un secuestro. No me lo puedo creer. Sabía que estaban tramando algo, pero esto no me lo esperaba. ¡Y tú la has ayudado, traidor! ¡Pero Naoko, si solo es un niño! ¿Qué querías? ¿Quedarte con el poder? ¡No digas eso, Aiko! Sabes que quiero mucho a tu hermano.
Yo solo quería ayudarle a que fuera feliz. ¿Cómo que a que fuera feliz? ¿Es que acaso no lo eres, hermano? No mucho. ¿Pero por qué? Si lo tienes todo, eres el emperador de Japón. Yo no quiero tenerlo todo, hermana. Yo quiero ser como cualquier niño. Salir de este palacio, ir al colegio y jugar con amigos. ¿Es eso pedir mucho? No, no lo es. Pero bueno, entonces has decidido quedarte con nosotros. Sí, antes no había sentido tener poder. Pero después de escuchar a esa campesina, me he dado cuenta de que puedo hacer cosas buenas y ayudar a muchas personas que lo necesitan. Hermano, tenías que habérmelo dicho antes. Tú nunca me escuchas, Eiko. Tú siempre vas a lo tuyo. Lo siento mucho, mi vida. Te prometo que a partir de hoy todo será diferente. Le voy a dedicar menos tiempo al trabajo y te voy a dedicar más tiempo a ti. ¿Lo prometes? Claro que sí, mi pequeño colibrí. Entonces, ¿podemos comer la tarta? Por supuesto, tengo un hambre. Vayan a sus sitios. Queridos invitados, ha llegado el momento en el que todos tenemos que cantar el cumpleaños feliz. Parece fácil, ¿no? Pues no lo es, porque lo tenemos que cantar en japonés. No se preocupen. Estas pantallas se convertirán en un karaoke que nos ayudará a hacerlo. Vamos a ponernos todos en pie. ¿Preparados? Chicas, traed la tarta.
Los latidos del corazón, los que mueven el mundo.
engañando, lo que el mundo la vestí, que aquí en pa'lante no mira, no puede. ¡Gracias!
Thank you.